Hello, Hello, teacher. Good evening. Hello, teacher. How are you? Fine, thank you. Excellent. Welcome, Jaime, Wendy, Damaris, and Tati. How are you today, teacher? Fine. Okay. A little bit tired, but I'm okay. Thank you. El día de ahora va a poder participar, Wendy. Good evening, teacher. Good evening. Today, yes. Okay. Eso quería saber, okay? Thank you. You're welcome. Okay, let's start. Porque si no se me quedo sin algunas cosas, okay? Today, I have three things to do. First, we are going to see good like. After that, the platform. And the last activity for today is a dictation test, okay? So I need to start punctual. Sorry for the others. Okay. Okay, the structure of the good is, for example, ¿quién me dice cuando utilizamos good? Le da algo al verbo. ¿En qué terminación? ¿Qué terminación le da al verbo? Ría. ¿Sí? Ok. Vamos a ver la estructura y dice subject plus good plus verb, plus to, plus verb, ajá, plus complement. Okay. An example can be, I would like to go to her new house. Permítame. Thank you. Okay. Example. I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. Okay. I would like to go to her new house. ¿Se acuerdan que ayer estábamos diciendo I would like to travel to the United States? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Me gustaría. A eso se refiere cuando agregamos el good. Y la estructura dice subject plus good plus verb plus to plus verb plus complement. ¿Okay? O sea que vamos a tener sujeto, good, un verbo, el to, otro verbo, más el complemento. ¿Ok? En este caso tiene el doble tú. Hola, Damaris. Teacher, una consulta. Sí. Siempre va a ir to go. ¿Cómo? Aquí, por ejemplo, donde dijo usted, I would like to go, siempre va a ir el sujeto, el would, más el otro verbo, el go. Ajá, va. Dice. Siempre iría así la estructura. Siempre sería así, ¿va? Sería subject plus good, que sería aquí, plus verbo, plus to, plus verb,
y este complemento que empieza con un tú. Pero sería así. Por ejemplo, ayer, ¿qué otro podría ser? Ajá. I would like to go to the beach. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Otro ejemplo? Teacher. Hola. I have a question. Dígame, Mario. What is the topic of today? Would. The would. The use of would. Okay, vamos a ver qué más ejemplos nos da. No vamos a oírla a ella, sino que vamos a ver acá. Ok, grammar focus. The grammar focus is, would you like to go out on Friday? ¿Sí? En forma de, uy, en forma de pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Nada más que cambia el would. El would, ¿verdad? Pasa al principio, en forma de pregunta. Would you like to go out on Friday? Y contestamos, yes, I would, or yes, I'd love, thanks. Dependiendo en lo que estemos, lo que queramos decir, right? Y dice el otro, would you like to go to a soccer match? I like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. Ok, dependiendo lo que querramos decir. En este caso, si se fija, da más información, ¿verdad? No es una yes, no question como estamos acostumbrados. Pues si decimos, are you angry? Yes. No, en este caso, está dando más información, si se fija. Y la contractación es de I would, sería I'd, right? Este ya lo habíamos visto en la plataforma, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, sir. Hello. Tengo mala señal, no sé si podría repetir, por favor. Con gusto, con gusto. Estamos viendo el good, ¿verdad? El uso del good. ¿Cuál es la estructura que dijimos? Dijimos sujeto, good, verbo, to, verbo, complemento. Esa es la estructura, basémonos desde ahí, empecemos desde ahí. Ya tenemos la estructura. Y el would le da al verbo la terminación ría, ¿ok? A eso se refiere, ¿ok? Es como me gustaría viajar a los Estados Unidos, me gustaría comer, me encantaría. Cuando tenemos I would love es me encantaría, ¿yes? I would love to eat pupusas today, for example, ¿ok? A eso se refiere. Por cierto, si alguien pasa cerca de Olocuilta, hasta iban a regalar pupusas, iban a hacer la pupusa más grande. Jocelyn vive ahí. Jocelyn ya fue a traer pupusas. No, no se ha conectado, quizás quiero ver. Ah, no, hombre, por allá de andar, entonces, no se ha conectado. Lo malo que hasta ahorita nos está dando esa información, espera temprano. No, yo porque estoy súper lejos, igual aunque quisiera, no, no puedo. Pero igual yo. Solo en mis sueños nada más. Qué lástima, lo que usted, Jaime, fue otra pupusa. No, teacher, es que eso es en la tarde, ya de las 4 en delante. Ahorita creo que está todo eso todavía, ¿verdad? Sí, solo sí. Porque ahorita no hay que estar haciendo bromas, ¿verdad? Que sí, la sí. Compañera está de luto. No, porque para molestar a Jocelyn se me hace que por ahí anda. Mañana la vamos a decir.
Ok, acuérdense que este viernes tenemos clases. Después no me vayan a decir, ay, no, yo no sabía. Teacher, eso era una pregunta que le quería hacer, que no era de lunes a jueves. Bye. El detalle es que quiero ver, ustedes entraron después de la tormenta, cuando estaba la tormenta, ¿verdad? Un día después. ¿Cuándo estaba, tío? Por eso. Entonces, ese día, un atraso, fue un día, ¿sí? Después hay que rellenar el 2 de noviembre. Acuérdense que el miércoles 2 de noviembre no es día de asueto. El otro Teacher. Viernes, no sé por qué. Hola. Teacher, es que yo creo que fue porque nos suspendieron dos clases. También. Porque el teacher tenía mala conexión. Yo pensé que era por eso que nos estaban reponiendo, porque fueron dos días que eso. Nosotros nos suspendieron las clases. Ah, pues entonces eso es. Uh-huh. Eso, va, entonces ahí está el otro día. Porque sí, o sea, un viernes sí es porque uno por las tormentas y el otro sí es por el 2 de noviembre, que el miércoles 2 no va a haber clase, asumo yo, no nos han dicho, pero es asueto nacional, ¿verdad? Entonces es ese, por eso es, no porque es de lunes a jueves, pero sí desconozco, imagino que quizás porque ustedes perdieron clases, aunque ustedes se quedaron en la 2 y no, aunque quizás para terminar, ¿verdad?, con los compañeros el mismo día. Probablemente no, de las tormentas sí lo hicimos un día viernes igual. Yo creo que es más por lo que dijo la chica ahí de que al teacher anterior se le estaba, que un día se le fue la luz y en el otro que no sé qué problemas tuvo. Ay, así bien difícil, la verdad. Pero entonces debe ser para que terminemos junto con los compañeros, con los demás. Debe ser para eso, quizás para terminar cabal en fecha, porque si no ese retraso a las dos clases se terminaría después, ¿verdad? Asumo que por eso es, pero no, es de lunes a jueves las clases, ¿ok? Así que no hagan planes, pues si no se pueden conectar, pues la ven en YouTube. Pero de veras, si no se pueden conectar, no, ay, no, qué pereza. Teacher. Hola. Ahorita que estábamos viendo ese tema de Wolves, hay un, como es como que el examen al final de la sección 5, creo. Y bueno, yo se la tenía mala, entonces, porque no lograba comprender todavía cuál era el significado. O sea, cómo conjugarlo, cómo ponerlo en la oración. Entonces, no sé si como ejemplo también podríamos apoyarnos ahora en esos ejemplos de la plataforma, porque lo hice de mil formas y de ninguna estaba bien. Sí, entonces bueno. No sé si lo puse mal o no era la palabra, o sea, no sé, Ticho. Va, solamente que vamos atrasados, ahora vamos a ver la 4, ¿ok? Y probablemente mañana terminemos la 4 y el viernes y lunes hagamos las 5, ¿verdad? Y ya se quedan ustedes libres de conciencia para la próxima semana que ya terminaron plataforma. Yo pienso perfecto. Hacerlo así, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto, ajá, porque solo decirle que he pedido permiso para el día de mañana, no voy a poder estar en la clase. Sí, que les escribí a los encargados. Ok. Gracias, teacher. Bueno, para servirle. Ok, entonces... Teacher, yo solo una consulta. Con la plataforma. Dígame. Del examen, hay una que no me la agarra. ¿Así? Es la. No, es la E, parte 1, número 4. Esa. Y de la 4, me agarra la 4.4, pero es la número 5, que es las únicas dos que no me las agarra. Usted dice de la 3, perdón, de la 3. Perdón, está muteado, Jaime. Va, me dijo de la 4, pero de la otra, ¿cuál era? Perdón. ¿Dónde van las letras? A, B, C, D. Yo creo que es el meter exam, ese. La E, parte 1.
¿Esta? Número 4. La E parte 1, número 4. Esa no me la agarra. Ya le di revés y derecho y no. Pero, es la única que me falta. La E de la 4. Perdón, es que no la entiendo. Porque me dice. Ajá, perdón. Que ando lenta. Es la 3. Sí, sí. Es la 3. Es la 3, la E. Ajá, es como que fuera examen, no sé qué es. Pero que va solo en letras. ¿Esta? Espérame que no le veo, espérame. No, la E parte 1. Esta creo que es la 2. Solo tiene una parte. Espérame. A mí dos me aparecían. Creo debe ser otra, entonces. No, sígale a la esta E. Esta debe ser, la de listening. Y es la letra E. Es que a mí salen como en dos partes. E parte 1 y parte 2, parece. Va, hagamos algo, Jaime. No se va a sentir mal con lo que voy a decir, que no sé cómo decírselo. Sí, sí. Vea bien cuál es y me dice. Vaya, allí donde está. Siga buscando la letra E. Sigan viendo. Sigue viendo todo. La letra E. Si le puedes mandar una captura, sería más fácil. Sí, 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 sería más fácil, Jaimito. Por favor, oiga. Vaya, ahorita ya la vamos a ir a buscar. O sea, es que está uno, están dos E. Está uno de complete, que es este, ¿verdad? Ah, correcto. Yo creo que esa es la que me sale, que es PM. Es la número 4. Creo. No es eso. Entonces es la que hicimos ayer con Jenny, la con las que nos quedamos. Ha de ser la 211. Sí, creo que esa es, dicho. Ajá. Qué bárbaro, Jaimito. 211, no. Pero esa es la que tiene PM, esa no tiene PM, ¿o cuál es la? Ah, esta, sí, esa. Esa. Pero le voy a tomar una captura mejor. Sí, por favor. Yeah. Si quiere, le envío las capturas, no. También, sé, tal vez esas le sirven, ajá. Teacher, a mí de la 211 no me agarró la número 4 y la 11. Solo porque no, qué bárbaro, imagínate. Esta. ¿Tienen pregunta de la 2? No. No, solo todo, dice y qué bárbaro, Jonathan. Ya, pero bueno. Pero igual nos podemos quedar después si te gusta para continuar la clase. Así, a las 9 me duermo, le va. No, me las 9 ya es de ponerse el mameluco, hijo, ya estuvo. No, mentira. Ayer lo hicimos con Jennifer y ahorita se lo puedo compartir. ¿Cuál es la que no le agarra, dice? La 4 y la 11. La 4 es que nos costó, fíjese, y no es porque esté difícil, sino que le agarra, que solo, como ella dice, va. Nosotros la pusimos 1 a.m. Mírela así. Ya le tomé captura, después la voy a poner. ¿Y la 12, dice? La 11. La 11 es 9, así. Nay, va esa Nay, así la pongo y no me la agarra. Ok. Yo creo que Jaimito con esa tiene problema. Es que cuesta bastante, a mí me costó un montón que me agarrara también. Es que pero eso cuesta. Sí, lo toma. Uh-huh. Eso es lo que cuesta. Bye. De la 2.11, ¿nadie más tiene preguntas? Les iba a hacer una broma, pero no. Va, vamos con la 4. Ahí sí, va. Presten atención, porque yo les prometí que vamos a ver plataforma. Vamos con los ejercicios de la sección 4. Si usted no ha terminado, ahorita es cuando. Los vamos a ver todos. Porque vamos a repasar. Porque si no termino la clase y es mentira, no me queda tiempo. Vamos con esta que sería. Let's see, Patty, help me to read. Okay, instructions. Read the following sentences complete by using do, does, don't, doesn't, or object pronouns.
Object pronouns. Muy bien. Ok. ¿Cuál sería la primera, guys? Do. Do, right? Practiquemos. Muy bien. Do you like science fiction movies? No. Don't. No, I don't. Okay. ¿Quién lee? I don't like them very much. I don't like them. Okay. ¿Cuáles son los object pronouns, guys? I. No. I. You. Them. He. She. Son pronouns, ¿sí? Está bien. Pero, gracias, Jaime. Oh, Jaime ya mandó. Ya vamos a ver eso, Jaime. Ok, ok. Ah, ya sé cuál es. Ok. ¿Cuáles son los subject, guys? Esos son pronouns, los que dijo, pero los object pronouns, ¿cuáles serán? My. My. You. Him. Him. Her. It. You. Y they, parece. Them. Es como esta. Ya los vamos a ver entonces. ¿Cuál sería la number four? Do. Do, right? No. ¿Por qué das? ¿Quién dijo das? Mi, Patty. Patty, ¿por qué, por porque qué está das? Está hablando de una mujer, de dos mujeres. Jake, es hombre. De tercera persona. Oh. Tercera persona. Ajá, va. Muy bien, Patty, muy bien. O sea, es tercera persona, pero si se fija, son dos personas, porque dice Jake en Lisa. Ya no es tercera persona, sino que se convierte en ellos. Okay. Ellos, en they, ajá. Porque son dos personas, aunque sea tercera persona, pero se convierte en they porque son dos. ¿Sí? Acuérdese que they es cuando hay una, cuando hay dos, tres personas, cuatro, y no soy incluido yo, ¿verdad? Entonces sería do or does, entonces. Do. Do, right? Number five. Don't. Esa es la que no me aparece, creo. Ajá. It doesn't. Ve, apareció Jocelyn. Andaba en la ¿cómo que qué es evento ahí, Jaime? El récord de la pupusa más grande. En ahí andaba Jocelyn. No, teacher. Bueno, estaba en una reunión de la iglesia, por eso. Ah, va. Ya está diciendo nosotros que andaba comiendo usted. Ok, Jake doesn't, but I don't know about Lisa. Number six. Me. Ajá. Her. Why don't you ask her, right? Ese es otro object. Y los objects van después de que de los. Mire, de los verbos, ¿sí? Tenemos que saber diferenciar entre object pronoun y pronouns. What kind of music? Do. 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 Do, right? Y
Y me sale la respuesta, no sé por qué. Ok, ya no le voy a poner. Ajá. What he play? Does. Does. Does, right? Ajá, number nine. Him. Ajá, léame. Hoy quien me participe me va a leer toda la oración. ¿Cómo se haría todo? Hello, I have his new CD. Let's listen to him. Sí, to him. ¿Cómo será? Listen to him. Es el disco It. Uh-huh. Muy bien. ¿Ten? Ay. Si usted tiene vista rápida, sí. Ya la vio. Ajá. I love it. ¿De quién está hablando aquí? Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. I love him. Entonces es him, right? Him. Yes. I love him. Ahí está, guys. Por si no lo han hecho, tomen el screenshot. Por si ya lo hicieron, pues nos sirve de review. Teacher, ¿qué significaba? Bueno, creo que era la... ¿Cuál? La 9 de Celo, o no sé cómo se dice eso. De Celo, Celo. Ah, es instrumento. Okay. Ajá, el Celo. Ah, ya. Gracias, teacher. Bueno. Vaya, ya le da hasta aquí, ¿verdad? Tómenle la otra. Y la última, ya está ahí. Ya no me vayan a andar preguntando, ¿ok? Ya no me vayan a andar preguntando por esa porque ya la estamos haciendo. Y estamos la mayoría. Vaya, antes de continuar voy a ayudar a Jaime. Quiero ver, Jaime. Ok, la number four. ¿Jaime está por ahí? Yes, teacher. ¿Se acuerda? ¿Estuvo usted en la clase de las preposiciones de tiempo? De time expression. Las expresiones de tiempo. Sí, de at. Sí, de PM. No. La otra no. Era in, at, en un. ¿Se acuerda de esas? Ah, sí. Vale. En la 4, porque le puso PM, ¿cuál preposición es? ¿O cuál time expression? Preposition of time. Espéreme, teacher. Va sin copiar. Si yo le digo... Ah, que era de las 11 de la noche, yo le puse PM, probé con AAT. Probé con, creo que con la otra PM, pero minúscula, con puntos, y no me salieron. ¿Por qué no le sale, Jaimito? Porque le está preguntando, tiene que probar entre at, int, in and on, no PM. ¿Cuál será? ¿Será que yo digo in the evening? ¿O será que yo digo on the evening? Sería in the evening, right? Esa es. Ok. ¿Y eso la sí otra cuál probé. Era? Creo que era la 4.4, es la que estamos viendo ahorita. Que era dos en... Ahorita, esa, ya la hizo, única. ¿Verdad? Ya la hizo. No, pero sí, ya la copié ahí. Ya la vamos a pegar bien ahí. Ah, perfecto, va. ¿Preguntas de este? You're welcome. Si no, pasamos al siguiente, que sería 4.8. Para mañana vamos a dejar el 4.13 y el 4.15, ¿ok? Porque necesito, les tengo un dictado, les dije también, ¿ok? El 5 no, ¿verdad, teacher? ¿Cómo? La parte 5 no, ¿verdad? Porque creo que dijeron que teníamos que llenar aunque sea la mitad, pero no sé.
¿Pero hasta cuándo tienen? ¿Viernes? Sí, hasta el viernes 28. Ajá, pero, o sea, mañana vemos las últimas dos partes y el viernes vemos los cinco, las cinco. Ah, está bien, gracias, gracias. Ajá, o si avanzamos más mañana, pues avanzamos más mañana. Ok. O si avanzamos rápido en esta, vemos la otra. Ok, instructions, hola. Fíjese que a mí me escribieron y me dijeron de que tendría que haber terminado la parte 5, bueno, hasta la mitad para mañana. Ah. O sea, sí, de igual forma mañana. A mí también. Ok. Va, entonces traten de trabajarla, ¿verdad? Ok. Okay, instructions. ¿Quién me ayuda a leer? Yo te echar. Uh-huh. Instruction. Listen to four people on a TV game show. Three men went to invite Linda on a date. What kind of things do they like? What kinds of things does Linda like? Choose the correct answer for each participant. Okay, en esta no sé qué le pasa a mis audífonos, pero tengo que quitarlos para que ustedes se escuchen, pero no me van a escuchar a mí. Entonces, espérense que termine. Y luego yo me conecto nuevamente y así, ¿ok? Me levantan manitas y escuchan el listening, ¿ok? Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Okay, ¿lo escucharon bien? ¿O quieren que lo pongamos de nuevo?
Sí, porque está un poco confuso, porque como se saltan de uno al otro, entonces hay que estar viendo cuál es el que le va. Ajá, yo solo dos no escuché, pero los demás sí. Va, démosle otra vez, pues, pero me voy porque no puedo. Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now, who's the best date for Linda? Okay, number one, what kind of music? Classical. Classical. Okay, what kind of movies does Billy like? Billy like? Thriller. Thrillers, right? What kind of TV programs does Billy like? New program. What kind of music does John like? Yes. Okay. What kind of movies does John like? Western. What kind of TV programs that John like? Talk shows. What kind of music does Tony like? Rock. What kind of movies does Tony like? Horror films. What kind of TV programs does Tony like? Game show. What kind of music does Linda like? Pop. What kind of movies does Linda like? Horror films. What kind of TV programs does Linda like? Talk show. Okay. Vale, para los que no están en la plataforma, les voy a dar chancecito para que las escriban o no sé si ya las tienen. ¿Me dicen? Ya. ¿Me dicen ahí todos, please? Ya las tengo. Están tomando nota, ¿ok? Ahí se la puedo ir pasando. Les tengo una propuesta. De ahora a terminar la clase hasta lo que podamos trabajar en la plataforma. Terminar entre ahora y mañana plataforma porque se las están solicitando. Ok. Y ya a partir del viernes, hasta el otro viernes, excepto miércoles, recibir clases.
prácticas, clases, y ya no habrá atadura que se conecten. Yo sé que más de alguno va a desertar, ¿okay? Pero el que se quiera seguir conectando, bienvenido, ¿verdad? Que así tiene que ser, pero no lo puedo obligar, ¿verdad? Entonces, ahí están ustedes, ¿ok? Va. El number two, me avisan cuando dejen de tomar nota, please. Ya, teacher. ¿Terminaron todo o ya terminaron esas dos? ¿Falta alguno, guys, que me diga, por favor? Si no, avanzamos al otro ejercicio. No, ya están. Ya estamos. Ya estamos todos. Sin pena, ¿ok? Yes, teacher, next. Vaya, next. Sería el 413, ¿verdad? Va, ok. Ajá, leamos lo que estábamos viendo ahorita. Si quieres, lo leo. Por favor, Raúl. Instructions. Read the following invitations and select the best response. Uh-huh. Ok, number one. ¿Quién me lee el number one? Usted mismo, Raúl, está bien. Vale. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Yes, I am. Yes, I love to. Ok, eso. Con todo. Muy bien. Jaimito, number two. Would you like to come over for dinner tomorrow night? Uh-huh. You'd like to, but I have meeting. Sería la segunda, dice usted. Sí. Dice, I like to, but I have meeting. Ok, muy bien, vamos a ver. Ahí nos van a decir si sí o si no. Let's see. Melissa, number three. Would you like to go to a pop concert with me this weekend? Mm-hmm. Yes, I'd really like to go. La primera. Okay, excellent. Thank you. Let's see. Leti. Number four. Yes. Would you like to go a soccer match next Sunday? Yes, I'd love to. Thank you. So, sería? La primera. Okay. Number five. Uh-huh. Carlos? Hello. Would you like to watch a movie on Friday night? Mm-hmm. I have to watch. ¿Cuál sería? ¿La primera o la segunda? La segunda, right? Vamos a ver cómo nos fue. Yes, eso, ok. Vaya, guys, tomen el screenshot entonces. O la hacen, ¿verdad? De una vez. Me avisan, please. Tengo piojos. Me avisan.
Ya, teacher. Ok. No se me vaya a quedar ninguno, guys, por favor, porque eso es definitivo, ¿verdad? Solo los que no se conectan. Bueno, ahora creo que nada más Patty, ¿verdad? Que está de duelo, pero ahí sí es caso aparte, pues. Entre todos le podemos ayudar si lo hace en otro momento o le escribe a alguno de ustedes, ¿verdad? Vamos al otro, dice. Este es un reading. Aquí nos vamos a dar gusto leyendo. En este, hay uno que es bien tricky porque no coinciden los números en este, ¿ok? Pero vamos a leer. Ok. Let's see. Quiero ver quién no ha participado hoy. Mari Gómez. Léame la instrucción si me va a leer el primer párrafo, hasta donde dice career, aquí. Mari Gómez. Hola, teacher. Hola. ¿Cuál me dijo? Va a leer instructions y va a leer hasta acá donde dice life and career, hasta aquí. Vaya ahorita. Dice, so far she has multiple, I think she has fun of IAS around the world. And many people say she is the best singer of her generation, creo que va. Generation? Generation, sí. Christian Aguilera. Cristina. Cristina Aguilera. Mm-hmm. Here are some of Christina is life and career. And career, ajá, muy bien. Thank you. Fares me va a leer en el timeline el 1980 until 1998, hasta aquí. Nighty dijo, ¿verdad? Ajá, desde 80, que es 80, hasta 98. Ok, ya. Yeah. Yes. Christina is born on December 19 in New York. 1998. Christina first appears on television in Star Search, a television talent show. 1992. Mm-hmm. Christina is on TV in Disney New Mickey Mouse Club with Britney Spears, Justin Timberlake. 1994. Mm-hmm. Christina record high one the which Keiso Nakashi, a Japanese pop star. She tours Japan. 1998. Christina sings a song for the Disney movie Mulan. Mente? Yes, thank you. Una chica, vamos a ver, Mayra. Va a leer lo que sigue, ¿verdad? Desde 1999 hasta 2004. Ok, teacher. ¿Me ayuda con algunas palabras? Con gusto, a la orden. Aquí estoy para servirle, ¿ok? Ok, Cristina. Has here first a big hit
hit, Jenny in a, no sé cómo. In a battle. Esa era famosa. Mm. Bueno, aquí ustedes están, algunos están bien jovencitos, ¿verdad? Jenny in a battle, along with other singer, Christina Records, Lady Marmalade. For the movie Moulin Rouge, Christina performed at the closing ceremonies. ¿Cómo? Ceremonies. Ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City. Utah. Christina wins the best female pop vocal Grammy award for Beautiful. Beautiful. Okay. Voy a terminar. Overall, Christina Aguilera is thrilled by her success. It's been quiet, a roller coaster ride. She laughs. I simply love my job. So do all Christina's fans. Okay. Si se fijan, lo que, como ese, ya lo intentaron hacer algunos, ¿verdad? Y hay unos números que... Yes, teacher. Exacto. Entonces, por eso quiero que veamos, ¿verdad? Porque o sea, no coincide. Okay. Teacher, yo eso lo terminé y me salieron todas buenas. So, ok, algo así. Ok. A cualquier cosa nos apoyamos en James. Ok. A, she sings at the Winter Olympics Games. ¿Sería? 7. 7. Ok. Vamos a ver. She's born in New York. 1. C, she wins Grammy for Beautiful. 8. 8, right? What's the last one? She records a song for a Disney movie. 5. Vayan rapidito los que no los han llenado, ¿verdad? She travels around Japan. 4. She works with Britney Spears. 3. Yes. G, she is on television for the first time. 2. She has her first very successful song. 6. And finish, right? Okay, you see? Le voy a dar otra visita para que vean. Okay, 8, 7. B, 1. Se los estoy repitiendo, okay? C, 8. D, 5. E, 4. F, 3. G, 2. H, 6. And that's it, okay? Bueno, vamos al otro ejercicio. Dicho, yo tengo una pregunta de continuar siguiente en la segunda. ¿En esta? En la de reading, ¿verdad? En 1998. Ajá, ¿qué pasa ahí? Christina first uppers, dice ahí, ¿verdad? En el 98 dice Christina sings a song for Disney movie Mulan. Esa. Ah, ajá, exacto. La traducción es la que necesito. Que me ayude, por favor. Con gusto. Sería Christina.
canta una canción, ¿para quién? Para la película de Disney, Mulan. Ok. Excelente. You're welcome. Sí. Hola. Y en la segunda, bueno, al inicio entiendo, Cristina nació el 18 de diciembre en Nueva York. Ajá. Luego la siguiente, Cristina, entiendo, más o menos como deducción lógica, aparece en un talent show. Okay, entonces esa, por deducción lógica, entendí. Uh-huh. Que era así la, ok, uh-huh. Gracias. You're welcome. Ya terminamos la 4, ¿ok? Vamos a la 5. Vamos a empezar la 5 por lo menos. Ok. Let's see, José Alberto, ya que está por esos rumbos. Ayúdame, please. Ok. Instrucción. Uh-huh. Look at Sam's family tree. How are these people really to him? Write the answer on the space review. You just need to type the names, not a sentence. Do not include the period. Okay. The period. Ajá. No hay que incluir punto, okay? Vamos a ver, dice... Add these words to the family tree. Cousin, father, grandmother, niece, sister-in-law, uncle, and wife. Okay, primero está Marta, que es grandfather. Marta, ¿qué es? Vamos a ver. Dice Andy. Grandmother. Es grandmother, ¿va? Okay. Entonces aquí sería Andy is Sam's grandfather and Marta is his grandmother. Chris is father. Sam's father, right? Manuel is Sam's uncle. Son is married to Yuniko. She is his wife. Okay. Sam has a brother. He's married to Lisa. Lisa is Sam's sister-in-law. Teresa. Teresa. Is the daughters of Manuel. She is Sam's cousin. Jim and Elisa have two babies, Kelly and Jimmy. Kelly is Sam's niece. ¿Qué le puse mal? Después de creo que es el espacio. El espacio. Aquí tengo uno espacio, cabal. Uh-huh. No lo había visto. No sé. Ay, disculpen. Pero. Son 3.75 de graduación. Ok. Number one. Repito por si se han quedado. Ok. One, grandmother. Two, father. Three, uncle. Four, wife. Five, sister-in-law, six, cousin, and seven, niece. ¿Estamos todos? De la una a las cinco, ponga pinche. Con gusto. Y ahí está la cinco. ¿Ya? Sí, gracias. Ok. Estamos, seguimos, le damos el otro. ¿Terminamos el otro o está ahí? Yes. Va, démosle. Y aquí terminamos y ya ven, y creo que hay un examen intermedio también aquí, va. Entonces mañana terminamos.
Okay. Instructions. Read the following sentences. Select the response with the quantifier closest in minute. Okay. In China, 50% of women get married by the age of 22. ¿Cuál será la correcta? In China, all women get married by the age of... El primero. Uh-huh. Okay, sería el primero, porque few es pocas. Y el 50% ¿cuánto es? Es bastante, ¿verdad? Pero no es el todo. Entonces sería a lot of, ¿sí? La última no, porque es todas. Y dice la mitad. Ok, number two, ¿quién me lee? ¿Raúl? In Australia, 87% of married couples have children. Es bastante, ¿verdad? Sería, in Australia, not many married couples have children? Uh-uh. No, right? No. In Australia, some married couples have children? Oh, in Australia, nearly all, casi todos, right? Nearly all, right? Muy bien. Vamos a ver, Xiomara, ayúdeme a leer. In the United States, 0% uh-huh. of the people vote before the age of 8. Okay, 0. 0. Nobody, right? In the United States, few people vote before the age of 18. Or sería, in the United States, all people vote before the age of 18. Or in the United States, no one votes. No one, because it's 0%, right? 4, let's see. So, 35. Quiero ver quién no ha leído caso. Todos hemos participado, ¿verdad? Mario? 4? No, teacher. ¿Qué pasó? A mí no me ha preguntado nada. Ay, no, dice, ya le pregunté para después para usted. Mario? Ok. No me he preguntado nada, ya le pregunté, pero bueno. ¿Cuál número era, teacher? Perdón. 4? 35% of the people in Germany live alone. Ok, 35, ok. Sería, some people in Germany live alone, a yes. few people in Germany live alone, o most of people in Germany. ¿Qué creen? ¿Es some o a few people in Germany live alone? Okay, Wendy, 5. Live. Okay, live, sure. Yo dije live, qué pendejo. Niño. Se ven sabe el francés. Yes. Ahí le voy a grabar. ¿Ah? ¿Cómo se dice? Percent. ¿Cómo? Percent. Ajá. 7, 8, 4% mm-hmm. percent of American high school students have jobs. Uh-huh. Sería most American high school students have job. Not many American high school students have jobs, or all American high school students have jobs. Most American, right? Jobs. Ok, tuvieron 10. Ok, repetimos para los que están copiando, que sería el último, ¿verdad? Y nos despedimos. Ok. In China, 50% of women get married by the age of 22. Sería number one. In China, a lot of women get married by the age of 22. Number two sería, in Australia, nearly all married couples have children. Number three, in the United States, no one votes before the age of 18.
In four, some people in Germany live alone. Five, most American high school students have jobs. ¿Si alguien se ha quedado? No, no, teacher. Ma, perfecto. Teacher, bueno, terminemos la última. Vaya. Yo le voy a mandar, no le iba a decir, ahí le voy a mandar para que me manden las horas extras, son crueles ustedes. Teacher, yo también tengo clase después de usted. Ay, tan dramática. Va, démosle la otra, pues. Si supieran, a mi pobre hija está sentadita a la par mí en el piso. Pero démoslo. Ahí le mandan un juguetillo para Navidad. Con eso la solo porque no se las puedo enseñar, pero ahí está la par mí. Ok, démosle el último. Démosle, Wendy. Please. Instructions. Ok, teacher. One moment, please. This read the article. ¿Cómo se dice? Article. ¿Cómo? Article. Article. Read the article. Then answer this question, write the names of the family members, take in only the names, not full sentences, are necessary, do not take a period. Okay. Gracias. It's written, right? Voy a leer yo el primero y quiero ver, y después me ayudan Edwin, Jocelyn. Okay, listen. The changing family, okay? American families are charging one important change is that most married women not work outside the home. What happens when both parents work? Read about the Morales family. Judy and Steve Morales have three children. Josh, 12, Ben, 9, and Emily, 6. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money, and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems. Okay, Carlitos, leamos los dos. Este y este. New dad Judy is working with Steven. Has to help her more. Why the housework? He doesn't enjoy it. Judy loves her work, but she felt too tired. It's boost. She also worries about the children. Judy has to work on Saturday to Steven. If Judy don't have a lot of free time together. Together, okay. Edwin, lea los últimos tres. Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. Unfortunately, Ben's school doesn't have an after school program. Right now, he's spending most afternoons in front of the TV. Mm-hmm. Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's doing a few household chores. Okay. Number one, which children, me saca la respuesta. Which children, como ya lo hice anteriormente en otro grupo, which children are benefiting from Judy working? Josh, Emily, and Ben's teacher.
Es Emily. Oye, Emily, quiero ver. Emily. Which child is not benefiting from Judy working? Ben. Solo la del baño, déjame, por favor. Ben. Which family member is enjoying more freedom? Josh. Josh. Ahí les aparece. Okay. Which family member are doing more housework? Steve and Josh. Which family member feels too busy? Oh, they're right. Aquí el orden no nos agarra, creo yo. Solo son dos. ¿Emily? Solo son dos. ¿Y quién es el otro? Emily and Ben. Uh-huh. Oh. No. And Josh. Emily and Josh. Number one, Emily and Josh. Number two, Ben. Number three, Josh. Number four, Steven and Josh. Number five, Judy. Okay? ¿Lo anotaron? Yes. Yes. Yes, thank you, teacher. Okay, you're welcome, guys. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye, take care. Bye, good night. Bye. Night. Bye, teacher. Bye. Thank you. Bye. You're welcome. Bye-bye. Good evening, teacher. Good night. Bye.